Don Jorge realiza su venta en Santa Rosa de Lima. Él viene desde San Miguel. Optó por esta plaza porque tiene mucho movimiento. Pero últimamente, según expresa, la situación ha cambiado. Pues la veo bien, bien. ¿Cómo ha estado hoy lunes? Pues gracias a Dios, un poquito más o menos algo. Vendí algo siempre. Ya se viene la temporada también de Semana Santa. Pues realmente Dios es la esperanza. Vendes un poquito siempre. Este era el ambiente que se lograba visualizar esta mañana de lunes en el centro de Santa Rosa de Lima. Si bien se observa población, pero las ventas no son igual. La economía sigue impactando fuertemente. Más o menos, a veces más el tráfico que se hace aquí. Pero es poco lo que la población compra. Es poco, sí, más el tráfico que se hace. ¿Será que sigue golpeando pues, lo económico, sin duda? Ah, sí, claro, acuérdate que no es todo, más que todo caro, y la gente poco compra, ¿verdad? Se vuelve bien difícil porque, vaya, el caso suyo, pues cada día se inicia con el objetivo de generar ganancias para el sustento diario. Sí, claro, te sabes que con lo poco que vendemos, como sobrevivimos, es correcto. Pero la economía no está nada buena. No, claro que no, acuérdate como en el tiempo que estamos ahorita, todo está caro, pues son de asunto de la guerra. Ya complicado todo. Todo caro, pues, el maíz, qué cosa no hay caro, pues. Se vuelve más difícil poder salir adelante. Sí, es correcto, porque acuérdate que las cosas caras que se compran, uno quiere vender barato y las cosas caras, a veces uno un poquito lo que uno gana. La proyección se tiene para esta temporada de Semana Santa y sobre todo también que las remesas estén presentes, ya que son el sustento económico, hoy por hoy, en nuestro país. Para Noti 9, informó Roger Baires.